Thank you.
México está lleno de piedras, a mí cruzó mucho tiempo. Estamos con la música de guerra. Santísima, Rancho Viejo, Censón te pegue, en honor y gloria a la octava de la Santa Cruz. ¿Para quién pido? ¡Fuerte los aplausos, oiga! ¡Venga los aplausos, venga los aplausos! ¡Venga los aplausos, señoras y señores, para la Santa Cruz! Hoy no vengo solo, señoras y señores. Hoy viene también un paisano nuestro, por razones del destino, está radicando por el Valle Central, pero no, un hombre que no necesita que yo lo... ¡Adelante, compañero! ¡Pásele el aburrido! Sale bueno, buenas tardes. Los saludo a su amigo de hoy de siempre, el Águila Real del Jaripeo, paisano de aquí. Muy agradecido con la bendición de Dios de estar pisando estas tierras por primera vez aquí en Rancho Viejo, celebrando la octava de la Santísima Cruz.
¿Y cómo de que no? Hoy voy a compartir micrófono con uno de los grandes, con mi compañero Feder, y que todo salga bien. Vamos a mandarle las mini mañanitas allá a la Santísima Cruz, que nos mande su santa bendición a todos y cada uno de nosotros, y que regresemos con bien donde tengamos que regresar. Allá, saludos, véngase las mini mañanitas, la diana y los aplausos. ¡Que suenen los aplausos! Con estas mini mañanitas vamos a pedirle permiso primero a nuestro Padre Dios, a la Santa Cruz, que nos permita trabajar y que todos los involucrados el día de hoy salgamos limpios y amparados por su santa voluntad. ¿Dónde está el aplauso, mi gente? ¿Dónde está el aplauso? ¡Venga ese aplauso! ¡Sí, señores! ¡La Diana, muchachos! Déjame decirte que hoy tenemos un torneazo de toros de reparo con una bolsota de 60 mil pesos a repartir. En la junta previa se ha determinado que se reparten en premios la cantidad de 40 mil pesos y se da para viáticos la cantidad de 20 mil a los ganaderos que no llegasen a ganar. Pero bueno, son cuatro lugares, cinco lugares, 12 mil, 10 mil, 8 mil, 6 mil y 5 mil. Buenos lugares, señoras y señores, damas y caballeros. Así que esto está estupendo y fenomenal. Agradezco infinitamente a través de Producciones Pegaso a mi padrino, a mi amigo Misael Mejía Cabero, hasta Santa Rosa, California. Quiero que le brinden por allá, muchachos. Échele una diana bastante bonita hasta la Unión Americana. Esta gente le manda el aplauso bonito hasta la Unión Americana a mi padrino Misael Cabero, Mejía Cabero. Venga. Fantástico mundo del jaripeo, lo conocemos como el inquieto, señoras y señores, uno de los grandes jinetes que nos diera grandes espectáculos en los diferentes torneos de toros de reparo y jaripeos rancheros, también en lo largo y ancho de nuestra bella y querida Sola de Vega, señoras y señores. ¿Ah? Bien, mis amores amigos, amigo Águila, un buen evento, y déjame decirte que detrás de un buen evento tiene que haber buenos organizadores, y honor a quien honor merece. Vamos a pedirle primeramente al señor agente de policía de esta localidad de Rancho Viejo, el amigo Benito Ortiz Mejía, que nos venga a acompañar por este lado. ¿Dónde estás, Benito? Vamos al aplauso. Que se oiga bonito el aplauso para la gente municipal. Venga el aplauso, chingados, hombre. Estamos celebrando todavía el Día de las Madres. Mamás, aplaudan. Bien, mis amables amigos. Al comité de festejos, a mi amigo Severiano, véngase por este lado, Santiago, véngase, que él sí está presente con nosotros, y ahí lo vamos a recibir como se merece. Venga el aplauso para el amigo Severiano. Ahí está, esos chingados, ahí está. Bien, mis amables amigos nuestros, el comité de jaripeo, mi amigo, el señor padre de mi padrino, sí, amigo Venancio Mejía, véngase por este lado. ¿Dónde está Venancio? Aquí, merito. Hola, llegó de rojo, ahora sí. El amigo presidente del comité de jaripeo, y es el padre de mi compa Misael, el inquieto, quien está pagando mis honorarios en esta tarde, quien le manda el cordial saludo, también allá su señora madre, la señora Eugenia, ¿estamos bien? Eusebia Cabero Maldonado, si no me equivoco, le mandamos el cordial saludo, un saludo muy afectuoso, de verdad, muchos abrazos, los mejores deseos desde la Unión Americana. ¿Sí está aquí la señora Eusebia? ¿Sí está o no está? Para ella. De verdad que su hijo le manda a decir que la quiere y la estima bastante. Y hoy, por ser Día de las Madres también, hoy le dedico también todas las locuciones, van para usted. Muchísimas gracias. Bien, amigo Águila, ellos son los que están detrás de lo que se ha vivido previo al evento. Pero vamos a llamar a los protagonistas, a los que vienen a dar el espectáculo hoy en esta tarde. Usted tiene la lista. Sí, claro que sí también. Sin antes mandar por allá un saludo a mi patrocinador, allá Electricidad y Plomería Gutiérrez, por allá mantenimiento de alumbrado público, instalaciones eléctricas, general bajadas de luz, allá 951-181-7144 con mi amigo Pedro Gutiérrez. Regáleme la diana por allá, allá mi patrocinador, por allá está sentadito. Oye, ¿dónde está Pedro?
Eso vamos ya. A tapar. Eso el ya. Del sombrerito. No va a pasar. No va a pasar. Párate porque yo creo que desprenderse de los 10 mil pesos que le vienes a pagar al águila no es nada fácil. Venga por este lado, venga, acompáñenos. Porque sé de los 10 mil pesos que cobra hoy en día mi compa águila no es nada fácil, ¿eh? ¡Aplausos chingados, hombre! Que se va a desprender de todo un año a darle comer a todos sus 12 hijos que tiene. ¿Eh? ¡Sale! Bueno, por ahí le hicimos pasar, ¿verdad? No se había anticipado, pero bueno, vamos a mandar a llamar por allá al rancho Tres Hermanos, por allá nuestro amigo Títere de Sula. Véngase por acá, mi amigo Títere de Sula. ¿De Sula? ¿Crees todavía no? Todavía no, por allá. ¡Bonito! Venga, venga, que pase tantito y ya que salga a seguir amarrándose. Véngase, chaparrito, véngase. Usted es el que viene a desafiar el peligro en la primera monta. Así que venga, venga, chaparrito, pásale. San Pedro, pásale Chirri de San Pedro por allá, por ese lado. Chirri de San Pedro, atrevido de Sola. Chirri le monta por allá a la muñeca loca. Allá por allá vamos. Bueno, vamos por allá, Rancho Salinas, por allá, le monta el mosquetero, por allá, atrevido de Sola. Vamos por allá para el Rancho La Consentida, por allá, corazón de mi tierra, Espolita de Teojo. Por allá nos vamos, por allá, con los cruces. Vamos por allá, Mini Guerrero, lo monta Consentido de Sola. Váyale pasando, por allá, Rancho Los Negros, presenta el toro, la suegra. Vayan por allá, Chaparrito de Oro. Vamos por allá, Rancho El Aventurero. Allá para el toro Baltasar, vaya por allá Chaparrito de Oro, nuevamente viene a disputar la dosis, por allá el rancho El Milagro. Allá para el toro El Capuchino viene Collarcito de Censo. Vamos por allá el rancho El Nopal. Sale por allá para Suela Roja, viene Títere de Sola. Vamos por allá, nos vamos allá, hermanos Cabero presenta el dólar. Viene Collarcito, vente por este lado. Viene por allá, Rancho La Ciénaga, presenta Alma Blanca. Vamos ahí con Sentido de Sola. Viene por allá, Rancho Estrella. Viene, trae el toro 401. Chanclitas, vente Chanclitas de este lado. Rancho Juquilita, el título, viene Gallito de Piedra. Vamos allá, Hermanos Cruz, Indio de Oklahoma. Sale por allá, Garrabás de Sola. Díaz, por allá presenta Negrito Bimbo. Por allá, vamos allá también, ahí de Garrabás de Sola. Vamos allá, El Encanto, nos viene ahí el toro Chaparrito, lo monta Chaparrito. Ahí caray, viene por allá el rancho El Encanto. Por allá vimos que es Chaparrito, viene por allá alrededor. Yuri Boica, atrevido de Sola. Viene por allá rancho El Censón, que viene Poder de la Cruz Junior de Sola. Allá dos hermanos presenta el toro El Tóxico, atrevido descenso, travieso descenso. Allá presenta a los primos, Laberinto, travieso descenso, viene por allá repitiendo la dosis, viene por allá Rancho El Humilde, el toro Junior, Charris por allá de Pozuelos, nos reportaron allá. El Calvario presenta el toro El Virus, tesorito. De San Silvanito, algo así, nos reportaron por este lado. Sanculitas, doble cara, gallito del censo. Eso le, ahí estamos, 24 ganaderías, 24 portazos, 24 jinetes. Váyale pasando por allá, hay unas que por allá repiten y la dosis por allá, mi hermano Feder. Hay unos que montan tres veces, allá a ver cómo nos va por ese lado. Ahí está, los amigos jinetes, los que van a desafiar el peligro. Los amigos que van a desafiar el peligro, todos presentes en esta bonita tarde de jaripeo. 60 mil pesos a repartir. Ahí estamos, y ahora sí, pasamos a lo sublime. Adelante, profe. Gracias. No sin antes mandarle el saludo cordial a mi compa Efraín Heraclio Mejía Cabero hasta la Unión Americana en Santa Rosa, California, a los hermanos de mi compa Misael. Y también por allá a su señora madre, la señora Eusebia, a su señor padre Venancio, que están presentes por este lado. Y por allá a mi compa Gustavo y José Luis, donde quiera que estén por este lado, le mandamos el cordial saludo y les manda a saludar a su hermano del alma, Misael, mejor conocido como El Inquieto. Amigo Chayo, yo creo que mandaste por allá la pista. Nomás indícame, señor ingeniero, vamos entonces a ponerla. Usted
usted que posee una gorra, un sombrero, una tejana sobre su cabeza, sea tan amable de despojársela por unos cuantos minutos. Jinete, rodilla al piso y decimos: gracias te damos, mi señor, por permitirnos utilizar las botas y el sombrero. Gracias, mi señor, por hacer posible que los ganaderos arribaran sus bestias de reparo. Gracias, mi señor, por hacer posible que los músicos estén en el escenario. Te agradecemos, señores, por hacer posible que el ingeniero venga a hacer trabajar su sonido. Señores, te agradecemos infinitamente por permitirnos utilizar el papel y el lapicero para poder calificar. Señores, Señor Dios, sí, Señor Dios, soy yo. Yo tu hijo, yo aquel niño que soñaba con ser jinete. Señor Dios, muchas veces yo te pedía que me dejaras montar un toro. Parecía que no me escuchabas, porque yo me emocionaba cuando veía a un jinete que se postraba de rodillas al centro del niño, porque iba a desafiar el peligro de una bestia de reparo. Señor Dios, yo me encontraba en el contorno del niño y yo también sufría con él. Señor Dios, hoy me doy cuenta que tus tiempos son perfectos. No es antes ni es después, es justo en el momento. Y sí, Señor Dios, yo soy ese niño que ahora me encuentro de rodillas acordándome de ti, porque si escuchaste mis plegarias de darme la dicha y la fortuna de ser jinete, Señor Dios, hoy la hora se ha llegado. Necesito que me des tu fuerza, necesito que me des tu bendición. Hoy simplemente vengo a realizar mi monta, cobro unas cuantas monedas y ya me voy. Pues en casa está un ser querido que se hace la pregunta: ¿acaso este vaquero regresará con vida el día de hoy? Solamente tú lo sabes, mis señores. Y si esta tarde es tu santa voluntad que mis piernas con todo y espuelas se aflojen, mis brazos no soporten enfrentar el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora, mis señores, y tú me llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, allá donde los campos son verdes, el agua está limpia y transparente como el cristal, tú me digas, mis señores, pásale, hijo mío, que tu boleto de entrada a la gloria ya está pagado. Y en el nombre sea de Dios y de la Santísima Cruz, que los jinetes que cabalgan el día de hoy salgan limpios y amparados por tu santa voluntad. Así sea pues. Amén, amén, amén. Ven el aplauso, ven el toro. Suerte, muchachos, suerte, guerreros. Y que viva el jaripeo. Sí, señores. Y así comenzamos la torada grande, señoras y señores. Ríos, Santa Cruz en Soltepec se llevó 3 días, trajo a ganaderías, no hubo la oportunidad que los señores ganaderos vieran, desafiaran el peligro de los jinetes, porque también hay que darle también el espectáculo de la parte de la ganadería y las palomillas. Y hoy volvemos a los torneos, señoras y señores, enhorabuena por allá a mi presidente municipal, amigo Pedro López Sánchez, al síndico municipal, al amigo Hilario Hernández, y al tesorero de mi compa Sergio Naranjo, allá para el regidor de Hacienda, mi amigo Caripeo. Hay mesas disponibles, ¿cuánto vale la mesa, compadre? Estás sobre el escenario y hoy te sube las cuerdas mágicas. Hoy, sí, cuerdas mágicas, donde las cuerdas gruesas. Mágicas, sí, señor. Lo que ha caracterizado a mi compa Alan Bautista, mejor conocido como el tremendo Kiko. Bien de la suegra. Amigo Wilfrido Cervantes, por allá me dona 5 litros de mezcal. Por allá para Paulino Ortiz Martínez dona 10 litros de mezcal. Por allá para Ramón Román Hernández, por allá la tortillería, una donación de 1,000 varos, y por allá nuestro amigo Wilfrido también nos manda 400 pesos. ¿Se acepta todavía a donar?
donaciones, ¿eh? Se aceptan donaciones allá con el Comité del Jaripeo. Así que, a probar el mezcalito por allá. Allá a probar el mezcalito. Gracias por allá. Mándame unas mini. Unas. Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero estar esta noche como los grandes amigos para decirte papá lo mucho que te he querido. No más me acompañarás hasta la madrugada, porque cuando raye el sol hay una bronca pesada. Si no me vuelves a ver, la suerte ya está echada. No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento, no más te quiero decir que se ha llegado el momento, la muerte viene por mí. Yo tengo el presentimiento. No más te quiero pedir que no me llores si muero. Desde muy chico creí que eras el hombre de acero. No te vayas a doblar cuando me quite el cuero. Hoy saludamos a nuestro padrino de esta tarde, al Moco Pedro López Sánchez, hombre. Muchísimo cariño. ¡Ánimo, el saludo! ¡Ánimo! Dame un abrazo, mamá. Tal vez será despedida, tú has sido mi protector. También mi madre querida, tú fuiste su gran señor. Y eso nunca se me olvida. Me tiende sobre mi troca, sin destroza conmigo en la cintura mi espalda. También mi cuerno de chivo, para que en mi funeral quiero que venga conmigo. Cógele un moño a mi troca y de la pinta de negro que me sirva de carroza. Rumba hacia el cementerio y guárdenla en el garaje. Tiene muchos recuerdos. Caballeros, avanzamos allá. Abrimos el telón. Que se venga la primera jugada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chaparrito de oro? ¿Dónde estás? Porque la suegra te está esperando. Y déjame decirte que enfrentar a la suegra no es nada fácil. Si no, pregúntele a mi compa Israel. ¿Verdad? Enfrentar a la suegra no es nada fácil. Los que tienen, ya lo saben, ¿eh? Pero esta suegra trae cuernos, repara y trae un jalón impresionante. Nos la presentan los negros, señoras y señores. ¿Sí? Con dinastía hasta allá de... Ya está listo. ¿Todo bien? Ahora pues, la mejor de la suerte, señoras y señores. Vamos a ver por ahí el comité que traiga algún martillo o un tubo para doblar esa varilla por ese lado. Sale, por favor, porque sí, está mal. Al menos que jale la puerta y que la dejen acá de este lado, que no la cierre nuevamente. Y ya por ahí podemos cubrir. ¿Sale? Ok. Ahí tenemos al chaparrito protegiéndose el cráneo, señoras y señores, con ese casco salvador. Un hombre que no aparenta lo que trae, señoras y señores. Dicen que la valentía de un hombre no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Imagínense, así que ahí está, chaparrito de estatura, pero poder enorme que no le cabe en el pecho. Ahí vamos a ver. Pegasos, siguen en la huella, producciones Pegasos, a través de Pegaso Films, no para. Ahí está pues, ahí amerito, hay que seguir en la huella. Búsquelo en el país, búsquelo a través de YouTube. Y ahí va a ver las mejores tomas, y va a filmar la primera jugada, la primera salida. Este toro prieto y oscuro como la noche, un toro que sale del lado derecho, llegado cieleño, está a punto de ponerle el sol caliente, ¿no? Un guapaco, chulito y bonito, que ver en la danza, velocito. Otro Agustín, hoy se mocha de tantas
triste cae, cae con mi cuero por la calle, en pos de una montura, que lanzará una dama, y así ya después de amarlo, si el cielo mi alma reclama, estar en camino de Dios. Los lobos de un buen caballo y las vacas de una dama. El lobo de un buen caballo bajó a ver a mi ranchera. Ya que me sienta un gallo, me pierdo en una escalera. Aunque nunca le vaya y aunque ama lo que quiera. El día 3 de mayo en Sensontepeque. Bueno, pues ahí viene el travieso que decía, ya cálmate, carnal, cálmate, cálmate, que me estás haciendo pasar el ridículo. Hoy vamos a ver el si como ronca duerme y como reza el cura le contesta el sacristán, y tienen agua bendita en el ruedo porque se viene la danza de la muerte. Muchachos, ponche de guapango en el escenario. Señoras y señores, recorriendo ya varias corraletas de este tremendo ejemplar.
aviso que nos dijeron por acá los, creo que es el mayordomo, para que pasen a tomar sus sagrados alimentos allá en la, atrás del escenario. Por allá se están sirviendo los alimentos, allá los que gusten pueden pasar a saborear un rico, creo que es un caldito, por allá. Pasen allá a tomar sagrados alimentos, nos pasa por acá el mayordomo. ¡Pásale por allá! ¡Lentado cerreño! Para usted pida permiso a la madre tierra, el Estado Poderoso en este momento quiete. El cliente se perfila. ¡Se perfila! Vamos a ver de qué color le pinta el colorado. Saludos allá para mi compa Emilio, allá para el profe Vicky, qué barbaridad. Vaya, saludos cordiales. Así los voy a evidenciar siempre, compadre, de una o de otra forma. Ah, déjame decirte, los pasteles más ricos, más sabrosos, los encontramos allá en Pastelería Vicky. En el... de la Cruz Rancho Sensontle. Vamos, amigo Robe. Vámonos pues, viene Junior de Zona Vega, señoras y señores. El hombre se postra en la madre tierra pidiéndole permiso a Dios, porque dice que ninguna oración regresa vacía. Ahí viene el muchacho, ahí viene el muchacho Sereno Jiménez. Le quiere meter el guante con todo lo que ya vio la salida.
unido en la frente. Vaya, vaya por el reloj. Vaya de su mañana lo que quítese lo que ya se lo quitó. Allá, avenadando, miren nomás qué color tan bonito. Si no me equivoco, este toro lo traen de Santiago Minas, de las corraletas de Rancho Minas, de mi compa Rico Torres. Ahí vio lo duro, sino el jalón soberbio, señoras y señores. Afortunadamente podemos contar que el jinete sale limpio y amparado por la santa voluntad. Sobrina por allá del aire, por allá se pone los órdenes también allá en el centro. Nos vamos a la automotriz Chico. Sale, Judita por allá trae el toro doble cara. Viene Gallito, Gallito Descenso. Váyale marcando, váyale preparando por allá el temita. Por allá mi amigo ganadero, usted me dice, usted me levanta la mano para que ya ponga el cronómetro por allá mi amigo el juez. Sí, seguimos mandando los saludos allá para todos. Váyale marcando, le cada sombreño. Gallito del censo, eso es el todo. Ay, 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 ay. Ahí quedó, mire nada más.
Viene por algo, mis amables amigos, y no es compromiso de mentira, señoras y señores. Demonio Negro lo está esperando y este rancho tres hermanos. Este muchacho no viene a ver si puede, sino porque puede viene. Vamos a ver de qué color le pinta la tarde. Muchachos en el escenario, dicen que los tragos y los reparos con música saben mejor. Títere poniéndose el casco de protección, señoras y señores. Soy tu hijo y pienso que ahí está Títere. Ahí está Títere. ¡Ufa! Vamos a ver más salidita. Salinas, hoy nos presenta un toro llamado el mosquetero, también de los toros allá avenadados, tienen más del color venado. Vamos a ver un toro de ojosco, señoras y señores. Este muchacho se llama el atrevido, es de Sola, y dicen que si es de Sola tiene que ser bueno, chingados, hombre. Vamos a ver de qué lado. Ahí el hombre se empieza a encomendar a Dios Todopoderoso, sí, a la Santa Trinidad, a la Cruz de la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver, ahí el hombre vino mandando un puñado de tierra al cielo pidiendo el permiso a Dios. Ahí el amigo mío, la familia Ramírez de Santo Domingo de Ocomulco, el rinconcito de Dios. Ahí me dice el atrevido de Piazza Casares, el atrevido de Piazza Benítez, el atrevido lo tiene, lo mira, vamos a ver qué va a ser el sencillo. ¡Ay, te va!
la espalda por ese lado. Mírenlo. Para accidentes y gentes, y un sombrero panameño, pero el nombre al mundo de agua, para ser de funda de cuero, de sol a sol trabajaba, cuando vivía allá en el cerro. Rancho Tezpelucan, la muñeca loca, Chirri de San Pedro. No, el Enchano, es el Enchano. Es el Enchano, perdón. Allá, tres plebes, todo el Enchano, Chaparrito de Sola. Bueno, sale, nos vamos en el casillero número 10. En el casillero número 10, este Chaparrito, chingado. Ya. Este muchacho que nos regalaron una buena monta en Santepaga el día 3 de mayo. Ahí está en vivo y en todo color, muchachos, en el escenario. La marcamos, te busca. Ahí se abrió la puerta, pero ahí está saliendo este todo. Llamando el tremendo capuchino, Rancho El Milagro. Siente la presión de este tremendo muchacho. Le sigue mandando dinero. ¡Epa, venga, 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 venga! Muchos lazos, dos pueblos enteros. Le echamos la mano, le echamos la mano, le echamos la mano.
Los Corolas un petate sobre el petate una muchacha. Y nos vamos a la jugada. Márquele, márquele, Legado Cerreño. Ahí está el hombre que le viene a hacer en los honores a Yuri Boyka. Yuri Boyka por allá. Ahí está pidiendo puerta. Yuri Boyka, Salamanca, López. Mira, levanta las cuatro patas. Mira nada más. Mira, echale un vistazo. Póngale la foto. Yuri Boyka, castiga el arquero. Se va. Más ayuda al que poco estorba, por favor, paramédicos.
paramédicos, por favor. Chéquemelo, por favor. Chéquemelo si ya reaccionó, anda trabado el hombre. Levanten, aflójele todo. Pagamos la música, por favor. Por favor. Vamos a ver por allá. Paramédicos, por favor. Pásenme el reporte, ya reaccionó. O si no, hay necesidad que se lo lleven al hospital, por favor. Vamos a trasladarlo, vamos a abrir espacio para que pueda pasar el de la camilla. Ojalá, ojalá y no pase a mayores. Señoras y señores, Roja viene, Rancho La Estrella, 401, y después Juquilita con Toro al Títere. Así está, compadre. ¿Sale? Vamos, compadrito. Efectivamente, lo hemos dicho mil veces. Con tres, la senador, déjeme a mi negrito, por favor, déjeme al negrito adentro, nada más. La mejor toma, el mejor video, el mejor espectáculo para revivirlo en casa con la familia. Vamos a ver, se llama Suena Roja. Quien habla y conduce, quien está hablando de este lado del micrófono, su amigo y servidor, el compa Pedro, el profe del jarifeo. El tremendo títere de zona, pidiéndole a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Allá, ya lo vi, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Donde lo quiere, donde lo quiere, donde lo quiere. Ya ahí te va, puerta. Ahí está saliendo la Suena Roja, venido. Ya va a bailar, allá le va, cante las patas pequeñas saliendo. Lo llama bonito, sabroso, rechinando la piel de ese canal. Yeah.
déjenmelo porque parece que lo alcanzó a pisar. Déjenmelo porque parece que lo alcanzó a pisar. Ninguna más se le vemos solo. Aceleramos. Qué bárbaro, qué torazo, señoras y señores. Inclina la balanza. La moneda está tronchada, anda en el aire. Ya está Chaparrito Viero apoyándose de la madre tierra, pidiéndole permiso a Dios a agarrar continuidad. Chaparrito Viero, Rancho Alejandro, señoras y señores. Denle. Rápidamente, por favor, propietario. ¡Sale! ¡Nos vamos para allá! ¡Con sentido de Sola de Vega! ¡Con sentido vamos para allá, para Alma Blanca! ¡Suéltale! ¡Vamos para allá, la primera oportunidad, mi con sentido de Sola de Vega! ¡Déjale caer esa cara que te la sale! ¡Mira, manila! ¡Mira, qué bonito se ve el panorama! ¡Desde este lado! Sale, tía Beta sí tiene marido, dice, sale, ok, ya la quemaron, tía Beta, sí, ¿no? Tía Beta ya la quemaron, ahí viene la mesa, miren, nomás ahí viene la mesa, ¿qué? Porque la vamos a hacer a capela, porque no tenemos música, Severiano, hay más, hay más, no, ahorita la vas a tirar, la vas a despostillar, no, queremos, la queremos enterita,
¿Qué vas a comer? ¿Sí? ¿No trae marido? ¿No? Le vamos a conseguir marido entonces, ¿eh? De verdad le vamos a conseguir. Bueno, por favor, pásame unas sillas allá. Pásame unas sillas. Vamos a... Dale, llame. Los hombres estamos escasos. Y hay otro que parece hombre, pero no lo es. Así que, por favor, valoren a su marido porque ese que tienen en casa, yo creo que sí, es hombre. Por eso están con él. De uno, dos, tres, agarramos la silla. La que se quede sin silla pierde, la que se quede sin silla pierde. ¡Córrale, tía! Todavía hay silla, nomás les dije, están completas. ¡Ay, Dios mío, tía! Si así es para buscar marido, ¡hombre, perdemos y nos quedamos sin hombre! ¡Ay, tía! ¡No importa! ¡Anda mal, dice! ¡Anda mal! Bueno, ahora sí, viene la de veras. Ingeniera, si trae por allá en su... Bueno... Bailando, 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 porque la que no baile va a perder. Eso. ¡Listas! Cheque la nalga, compa Águila, cheque la nalga, a ver cuál está mejor posicionada en la silla. ¡Ya perdió la tira! Gracias, gracias, tía. Ahora pues que le vaya gracias, bien. Tía, gracias, tía. No, tenía muchas ganas de participar, finalmente, ahí se fue. Bueno, esa. La pura Betty, otra Betty, 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 tía Elena y Betty, sale, Betty, tía Elena, Verónica y tía Betty también, sale, vamos a ver quién se lo lleva, vamos a ver si creen que Betty se la va a llevar, vamos a echar aplausos, si creen que tía Elena también, si creen que Vero, bailando, 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 se van a llevar una mesa. La gente se emociona, la gente le aplaude, porque se van a llevar una mesa. ¡Mírenlo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue y sigue, Miguel! ¡Águila, listo! Porque si le dos para la silla, vamos a ver quién nadie está mejor posicionada, ¿eh? ¡Listo! ¡Mírenlo! ¡Águila, ven a checar! ¡Bien! ¡Ya se fue, Vero! Ni modo, Vero, no hubo suerte, faltan los aplausos para Vero. Estamos improvisando porque vamos a mandar esa mesa a regalar, ¿eh? Perfecto, gracias, gracias, mi copa. Ahí está, y Elena, están las dos, Vero, Betty. Eso. Gracias, amigo Mario. Ahí está, listo. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuerte los aplausos para tía Elena! ¡Fuerte los aplausos! Ahora sí, entre las dos Betis. Entre las dos Betis vamos a ver qué Betis es más ágil. Dale, vamos a cambiar la dinámica porque ahí está muy cerquita. Vamos, patrocinado con 500 pesos. Tenemos premio de segundo lugar y tenemos premio de primer lugar. ¡Sale! Seguimos entonces aquí. Ahora sí, en su lugar, van a bailar ustedes, como pareja, van a bailar ustedes y cuando pare la música van a ir corriendo la silla, ¿sale? Tacos a Don Cefe.
Gracias, muchas felicidades. Pero te llevas la mesa. No trajiste marido, no sé. Vamos a ayudarle entonces. Así que, gracias, doña. Las Betis, gracias, la Betis. El aplauso para el patrocinador. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos, por favor. Se lo lleva la amiga Betty. Ahí está. Ayudándole, miren más, qué barbaridad. Ojalá y tu marido se quede más tiempo en el norte, entonces. El quinto lugar se va a llevar la cantidad de 4,000 pesos del Águila, así lo determinamos en la junta previa. Ese cuarto lugar. Ese quinto lugar se va a llevar 4,000 pesos del Águila y va a ser entregado por el señor Florentino Merino Merino, comité del baile. Ya los tenemos, ¿dónde está? Ahí tenemos, sale, ahí están los 4,000. ¿Y es para quién, compa Águila? Y se va hasta las corraletas de el Rancho El Nopal, Consuela Roja. Regáleme el aplauso y regáleme la Diana. Ay, caray, tarareamela, por favor. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso por allá. A ver, don Venancio se lleva el quinto lugar hoy. Gracias en la feria anual de Rancho Viejo, en la edición 2023. El cuarto lugar se lleva la cantidad de 6,000 pesos del Águila y lo va a entregar precisamente el amigo Venancio Mejía Romero, presidente del Jaripeo. Ahí los tenemos. ¿Para quién es, compañera? Y se va hasta las corraletas, hasta las corraletas de El Rancho, el arreador con el toro, Yuri Boica. Regáleme el aplauso y regáleme la diana. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, Yuri Boica. No hay. Ahí están, 6,000. 8,000 pesos vienen a continuación. Y esos 8,000 pesos que se le lleva al tercer lugar, lo entrega el amigo Severiano Santiago Maqueo, comité de festejos. ¿Quién se lo lleva? Y se va hasta el Rancho Los Negros con su toro La Suegra. Regáleme el aplauso. Ay, 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 ay. Ahí están. Señores ganaderos, les recuerdo, el próximo 25 de agosto hay un torneo de 100,000 en allá por la Mixteca. Si usted quiere participar, nomás me dice. ¡Sale! Bien, mis amables amigos nuestros, entregamos el segundo lugar. El segundo lugar va a ser entregado por el amigo Antonio Martínez Salinas, suplente de la gente de policía de esta localidad. Y es para quien la cantidad de 10,000, 8,000, 10,000, ¿verdad? 10,000 pesos, qué bárbaro, sale. Y se va hasta el Rancho Hermanos Cruz con su toro, el Indio de Oklahoma. Ahí está, regáleme el aplauso, regáleme el aplauso. No, ya no le pedimos Diana porque... Fuerte los aplausos, bien. Indio de Oklahoma. Cuenta el billete, mi hermano, porque Rancho, los chismes y el dinero se hicieron para contarse, ¿eh? ¿Confía? ¿O confía? ¿Sí confía? Ahora pues, ahí no lo cuento. No vamos a hacer las devoluciones, ¿eh? Ni reclamos. Ok, ahí lo va a contar, lo va a contar, lo va a contar, porque chingón no. Eso. Ya se chivió. Ya se chivió, porque para atrevido le está chiflando ya. Ok, primer lugar, señoras y señores, se lleva la cantidad de 12,000 pesos del Águila. Sí, gracias. La entrega el agente de policía de esta localidad, el señor Benito Ortiz Mejía, quien es el toro campeón de la Feria Anual 2023, acá en Rancho Viejo, en Sotepec, en honor y gloria al octavo de la Santa Cruz, compa Águila. Claro que sí, todos quisiéramos ser el primero en todo y el primer lugar, pero solamente hubo un primer lugar. Y se va, hasta el Rancho Salinas con su toro, el Mosquitero. ¡Sale! ¡Regálame el aplauso! ¡Mosquitero! ¡Rancho Salinas por allá! ¡Ahí está! ¡Mosquitero campeón, señoras y señores! De antemano, gracias. De todas maneras, los ganaderos hoy se llevan un premio de 1,000 pesos hasta sus corraletas por el gasto que hayan hecho. ¡Sale! Severiano, usted con usted. Propietario del laberinto, todo allá los primos.
Ahí está. Rancho Calvario. Amigo Israel, véngase, véngase. $1,000. Ahí está Calvario. Sensonte. Sensonte, pásenle Sensonte. El toro que se nos dejaron allá en los Rincón Torres, si no me equivoco. Ahí está, un toro bueno. Nuevo suerte para el hombre redondo. Propietario Doble Cara, Rancho San Judita. Rancho San Judita. Tres hermanos. Tres hermanos, ahí está. Toro llamado Demonio Negro. Exmelucan, la muñeca. No, no entró a la jugada, pero hicieron el gasto, dicen los del comité. Amigo, de Texmelucan. Pásale, ahí está. Tres plebes. Tres plebes. Sale Milagro, Toro Capuchino. Milagro, Toro Capuchino. Dos hermanos, Toro Tóxico. Dos hermanos, Toro Tóxico. Ahí está. Cruces, Mini Gran Guerrero. Ahí está, Estrella. 401. Toro Títere. Buquilita, Toro. Rancho de Díaz, Toro Chaparrito. La Ciénaga. La Ciénaga. Juan Santina. Juan Santina, ahí está. Aventurero, noveno. Humilde. 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 El progreso Sensón te pegue. Por ese lado nos estaremos viendo, señoras y señores, están invitados. ¿Sale? La invitación está bien. Gracias. Gracias, mi copa. Hasta la Unión Americana. ¡Sale! Gracias. Allá de parte del comité, muchísimas gracias. Gracias para el comité. Gracias allá para la cena. Muchísimas gracias. El 4 de junio en la Unión Sensón de Pegue. Le recordamos el 15 de mayo en San Isidro, 13 de mayo en Carrizal. Síganle la huella al jaripeo. ¡Hasta la próxima! ¡Sale! Nos despedimos para allá. Gracias allá a mi patrocinador, Pedro Gutiérrez, Electricidad y Plomería Gutiérrez. Amigos desde aquí de Rancho Viejo, también a los amigos que están allá en la Unión Americana, Diosito lindo me los bendiga y me los proteja siempre, siempre por allá, con mucho trabajo y muchas bendiciones. No se olviden de su tierra, no se olviden de su tierra, de aquí de Rancho Viejo, Santa Cruz, Anchotepec. Los saluda su amigo de hoy y de siempre, el Águila Real del Caripeo. ¡Saludos! Que se acercan aquí con el amigo y está repartiendo Simón Hernández Nájera. Sale, puro espadín. Maestro Albañil, sale.